Continuamos con el ciclo de esta mañana de conferencias con el doctor Mario Martínez González, el tema COVID-19, prevención y control. Él es médico cirujano por la UNAM, tiene posgrado en salud pública, epidemiología aplicada, estadística aplicada e inmunología. Nacionalmente, su experiencia se desarrolla en actividades de la medicina privada, actividades de gerencia y dirección en programas estatales y nacionales en la Secretaría de Salud en Veracruz, Tamaulipas y Ciudad de México. En el Instituto Mexicano del Seguro Social trabaja en la Delegación Tamaulipas. Representante de México a nivel internacional de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Internacionalmente es asesor de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS en los programas de prevención y control de lepra y tuberculosis, teniendo como sede Brasil, México, Perú, Argentina, Costa Rica y Guatemala. Es profesor en dos divisiones de posgrado en la UNAM y en universidades estatales de México y algunos países de Latinoamérica. Damos una cordial bienvenida al doctor Mario Martínez González, que nos impartirá su plática desde en línea. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, doctor. Buenas tardes. Vamos a empezar. Son muchísimas diapositivas. Voy a tratar de hablar mucho. Voy a pasar algunas muy rápido. Son solo 154 diapositivas. Me voy a ir muy rápido para dejar espacio al final y si es necesario me regreso a alguna de las partes. Este va a ser la organización. Estos son los temas. Pensé en hablar de conceptos básicos y de la situación actual. Eso quiere decir desde que es una epidemia y una pandemia. El panorama epidemiológico, que entiendo que ya vieron algo por la mañana. Después vamos a hablar muy poco de generalidades y de modo de transmisión un poco más. Y finalmente vamos a entrar a medidas de protección inespecífica, a la respuesta inmune y vacunas aprobadas, a efectividad de las vacunas y a las preocupaciones que hay sobre esas vacunas. Y terminaremos con algunas conclusiones que me las voy a inventar, yo creo. Y finalmente abriremos un espacio de preguntas. A lo mejor va a ser como de 10 o de 15 segundos. Ya veremos cómo nos va. Si me voy muy rápido hablando, por favor, alguien hágame una seña. Bueno, no pueden. Me mandan un mensaje. Sí. Empecemos con el panorama epidemiológico y empecemos. Hasta ayer, así está la situación de casos. Esto es el mundo, son las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Aquí están por regiones, las 6 regiones que integran a la Organización Mundial de la Salud. Este es el comportamiento de la. Así están los 15 países con la mayor letalidad. Y hace unos 10, 11 meses me preguntaban por qué había escogido la letalidad para medir y clasificar los países, si aparentemente nadie lo estaba haciendo. Por algo muy sencillo. La mayor preocupación probablemente de un ser humano cuando enferma es que puede morir. Y la letalidad mide el porcentaje, es el porcentaje de enfermos de una enfermedad que han muerto. ¿A qué se debe esta letalidad? Bueno, a las condiciones en que vive y en que se atiende. De las condiciones en que se atienda depende mucho que sobreviva o que forme parte de esta estadística. Estos son los 15 países que tienen la mayor letalidad en el mundo. El que tiene la mayor letalidad es Yemen, que está en guerra, 28%, casi 29%, y le sigue en segundo lugar en el mundo, México con 8.6% hasta ayer. Aquí están los países que notificaron casos nuevos ayer. Nicaragua, El Salvador y Costa Rica destacan por no haber notificado casos ayer de Latinoamérica. Las Guyanas no entran en Latinoamérica. Aquí tenemos los países que ayer notificaron defunciones. Como verán, prácticamente todo el continente de funciones, la conclusión es simple, esto no ha terminado. Refiriéndonos a la región de las Américas, tenemos la letalidad por cuartiles. De más claro,
a más oscuro es la letalidad mayor. México sigue ocupando el primer lugar en letalidad de todo el continente, no solo de Latinoamérica, de todo el continente. Y aquí están las letalidades de los países de América Latina. Nuestro lugar es este, seguido no tan cerca ya por Ecuador. Ese es el comportamiento calculado hasta el 13 de enero por la Organización Panamericana de la Salud. Esto es el número efectivo de reproducción, es decir, cuántos casos secundarios, aquí está el eje para esta gráfica, esta línea, cuántos casos secundarios esperamos que ocurran a partir de un caso infectante. Un poco más de uno, era 1.20 y tantos. Esa es la curva de casos y de defunciones en el país. No hay que confundirnos. Esta aparente tendencia descendente es por el retraso de información. Los últimos días, prácticamente las últimas semanas, esta barra más alta, que corresponde más o menos al 2 o el 3 de enero, ha ido creciendo. Ayer ya dejó de crecer, antier también, pero los días anteriores crecía y crecía y crecían los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de más de un mes de retraso para que ingresen los casos y las defunciones igual. ¿Y por qué digo que no hay que emocionarse? Porque esto no es un descenso, porque esta gráfica muestra los cambios en porcentaje de ayer en comparación con antier, de un día para otro. En celeste vemos cuánto aumentó el porcentaje de casos para cada estado de la República y en rojo vemos cuánto aumentó el porcentaje de defunciones, solo de un día para otro. Para los que viven en la Ciudad de México, la letalidad volvió a aumentar por tercero o cuarto día consecutivo ayer. Este es el panorama en el país. Los casos están por municipio, cada punto corresponde a 10 casos hasta ayer. Como verán, tenemos ya no puntos, sino manchas en algunas regiones. Y no es gratis que tengamos manchas en algunas de las fronteras del norte y del sur. Sencillamente porque en el norte los mexicanos no pueden pasar a Estados Unidos por el asunto este de la pandemia. Pero los ciudadanos de Estados Unidos pueden pasar sin problema hacia acá. Y para tomar un municipio y un condado que conozco muy bien, el municipio de Nuevo Laredo y el condado de Webb en Texas. El condado de Webb y particularmente la ciudad de Laredo, Texas, ha sido el foco máximo de transmisión las últimas semanas. Así está nuestra situación en las fronteras en cuanto a casos y en cuanto a muertes, así se ve el país. Si juntamos las dos variables, tenemos aquí la distribución por municipio de casos y de defunciones. La situación está complicada. Hablemos de prevención y control. Comencemos a hablar de prevención y control. Y vamos a hablar de conceptos básicos. Uno muy básico. ¿Qué es una epidemia? Bueno, para entender qué es una epidemia, primero debemos conocer la historia. Y la historia la conocemos graficando los cuartiles, por ejemplo, de los meses anteriores o de las semanas anteriores de 3 a 7 años. Y lo que hacemos es graficar el cuartil 3 en rojo, la mediana en azul y el cuartil 1 en verde, de cada mes del año de los años anteriores. Esto divide en 4 zonas a esta gráfica. Estas zonas se llaman zona de control, zona de seguridad, zona de alarma y zona de epidemia. Epidemia es todo lo que ocurra en cualquiera de estos meses, los periodos que se grafiquen, por encima del máximo esperado, que es la línea roja. Voy a poner un ejemplo, no lo quise poner acá porque es una gráfica medio animada, pero la pregunta sería, ¿cuántos casos esperamos de viruela humana hoy en México? La respuesta es 0. El máximo esperado es 0. Entonces, un caso de viruela sería una epidemia. Eso es lo que ocurrió en enero, en diciembre tal vez en China, cuando aparece un primer caso de un coronavirus prácticamente nuevo para los seres humanos. Ahí empezó una epidemia en China. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es una epidemia que afecta a 2 o más continentes. Entendámoslo claro. A finales de enero
aparecieron casos en Vancouver, en Seattle y en Francia. Bueno, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y luego en Canadá. Desde ese momento teníamos una pandemia. Hablemos un poco del virus. Microscopía electrónica, se ve bonito. Así se ve este virus. Hay partes que nos interesan, como la espiga, la membrana, la envoltura, sobre todo para la protección. Y por dentro, por supuesto, el material genético. Esta capa bilipídica nos importa mucho. Y por supuesto, el RNA. Poquito más estático, totalmente estático. Nos interesa la espiga porque es el determinante antigénico, es la parte que se une a la ACE2. Y nos interesa la doble capa lipídica para hablar de infección a nuestras células y para hablar de posible protección. Bueno, más bien de protección. Lo posible se refiere a que se cumpla con esta protección o no por parte de nosotros, los seres humanos. Y por supuesto el material genético, que es el que se replica en nuestras células. Un poquito dibujado hace casi un año cuando empecé a publicar cosas. Por el asunto de derechos de autor me inventé el dibujito. En PowerPoint no fue muy complicado. Parece que no estaba tan equivocado. Este es el ácido nucleico que se replica y que permite a este virus seguir existiendo. Ya saben, no digo seguir viviendo porque no sabemos si están vivos o no los virus, pero sigue activo. Esta es la proteína espiga, que es la que se une para entrar, para que entre el material genético a las células humanas, en nuestro caso. Y esta es la doble envoltura de lípidos. Es grasa que protege al virus para que no sea destruido. Si esta capa de grasa, esta doble capa de grasa se destruye, el virus se inactiva. Y acabó el problema para nosotros. No voy a hablar mucho. Este virus es un virus de polaridad positiva, de ARN, y eso tiene implicaciones para su reproducción porque se salta un paso y directo va a replicarse. No necesita la traducción como otro tipo de virus. Y eso le ahorra tiempo para replicarse con mayor velocidad. Nos interesa la proteína de espiga, que es una proteína de fusión trimérica. Lo que quiere decir esto nada más son genes, codones, cómo se forma. Esta es la proteína de espiga que, tanto para tratamientos como para protección inmunológica, es el objetivo. Ha habido mutaciones, por supuesto, pero hay que entender muy bien qué es una mutación, qué es una variedad y qué es una cepa. Esto hizo eco en muchas noticias, el sacrificio de estos hurones donde ocurrió una mutación. Una mutación solo es un cambio genético y todos los virus, por lo menos hasta donde yo entiendo, mutan y mutan en cada replicación. Dependiendo de la velocidad, eso es una tasa, de la velocidad de replicación pueden aumentar estas mutaciones. Pero para que persista una mutación es necesario que sea transmitida de un organismo, el organismo donde ocurrió, a otros, susceptibles obligadamente, para mantener esa transmisión. Estos animalitos fueron los sacrificados en ese caso. ¿Qué es una variante? Bueno, es una mutación, pero aquí mantienen características comunes en varios organismos que alojan a este virus. Si la mutación permanece solo en un organismo, ya no hablamos de variantes, solo de mutación.
Variantes o linajes son sinónimos y con ello construimos árboles filogenéticos para ver algo así como el árbol genealógico de las diferentes variantes que tenemos. ¿Y qué es una cepa? Ah, perdón, ese es un ejemplo en Colombia de cómo ellos han estudiado a partir de una cepa importada, cómo esta cepa tuvo variantes o linajes que fueron variando. Ese es el ejemplo de casos en Antioquia. Esto es un ejemplo de prácticamente el árbol genealógico. Para los que son del área de estadística, esto se llama dendrograma cuando hablamos de análisis de conglomerados, pero es lo mismo. Aquí vamos viendo la ruta a partir de un progenitor, cómo van apareciendo variantes que, dependiendo de la proximidad en términos de estructura que tengan, se van clasificando en ramitas de estos árboles. Y esto sirve para hacer vigilancia epidemiológica, por supuesto. ¿Qué es una cepa? Cuando estas variantes, por supuesto, originadas por mutaciones, hacen tan diferente al nuevo virus del original, esto es una cepa. ¿Cómo se transmite este bicho? Por el aire, simple y sencillamente. Este virus prácticamente es del mismo tamaño que el virus del sarampión, que es la enfermedad más contagiosa que yo conozco. Y el virus del sarampión se transmite por el aire. Es 10 veces más o menos más pequeño que la micobacteria de la tuberculosis. Y los que hemos estado en el área de tuberculosis, de micobacterias, sabemos que la tuberculosis se transmite por el aire, que queda en el aire después de toser, de hablar, por supuesto, de cantar o de gritar, y que puede durar horas dependiendo de la exposición a los rayos ultravioleta del sol, no a la radiación solar a través de cristales, tiene que ser directa. Aquí hay una gráfica que publicaron el año pasado sobre el riesgo de transmisión dependiendo del ambiente donde estamos y del uso de cubrebocas y del tiempo, por supuesto, en el ambiente. Como verán, cuando estamos expulsando gotas de saliva con mayor velocidad y de menor tamaño por la misma velocidad y estamos en un ambiente mal ventilado, sin utilizar cubrebocas, el riesgo de infección es mucho más grande. Lo digo claro, no hay que subestimar el riesgo de transmisión y lo único que tenemos por el aire y lo único que tenemos para interferir es ponerle una barrera y el cubrebocas de tres capas es la mejor barrera que podemos tener. ¿Es posible contagiarse a partir de una persona que no presente ningún síntoma? Sí, sí es posible. Pero no tose, pero si grita, ya estamos en problemas. La enfermedad no se propaga de una manera importante por los zapatos. Esto ya lo debemos saber, no es una bacteria, es un virus. Y aquí empieza el asunto de que los geles antivirales, creo que ahora ya no dicen, quiero decir, antibacterianos, ahora ya no dicen antibacterial, ahora simplemente los venden. Las bacterias son una cosa y los virus son otra. En general, lo que afecta a una bacteria no afecta a un virus. ¿Cómo se transmite en forma dinámica este coronavirus y muchos más? Bueno, aquí hablemos del número básico de reproducción. SR sub cero, que en la pandemia pasada de influenza le decían RO. No, esto es un cero. La R es de rate en inglés. Y el cero es de que hay cero personas protegidas en una población. Pongámoslo más o menos moviéndose. Supongamos que ese número básico de reproducción es de 5. Esto es más o menos como el de poliomielitis. Y llega a esta población sin protección. Todos son susceptibles. Un caso. Bueno, en el primer periodo promedio de incubación va a producir 5. Pero estos 5, en el siguiente periodo promedio de incubación, van a producir otros 5. Y así va a seguir la cadenita. ¿Qué pasa cuando una parte de la población ya tiene inmunidad? Lo que conocíamos como RN o R sub, N de neto, E de efectivo. Y ahora siempre aprendo unas cosas. Estoy viendo que le están poniendo RT de time, de tiempo. Me parece bastante sensata la idea de ponerle T. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando una población ya tiene algunos elementos
protegidos, es decir, solo una parte es susceptible. Supongamos que el 60% es susceptible. Bueno, ese número original de 5, un número básico de 5, ¿cómo varía teniendo 60% de susceptibles? La operación es muy simple. Multipliquemos el número básico de reproducción por la fracción susceptible y esto nos da 3. Ahora, en lugar de tener 5 contactos que van a enfermar, solo se tendrán 3 y así se va comportando de ahí hacia adelante. Y conforme aumente el porcentaje, la fracción de personas protegidas en la población, el número disminuirá más. Aquí hay algunos números que conocemos desde hace décadas de reproducción de las enfermedades prevenibles por vacunación. Como verán, sarampión es el más contagioso de todos, hasta 18, y le sigue la tosferina. Que quien haya visto morir un niño, sobre todo un recién nacido de tosferina, es dramático. Este es el que usé para el ejemplo, el de poliomielitis, el mínimo 5. Bueno, ¿y para qué me sirve esto? Si el número es 5, yo hago estas operaciones, el número básico de reproducción, hago estas operaciones, 1 sobre 5 me da 0.2. 1 menos 1 sobre 5 me da 0.8, el complemento de 0.2. Esa es la fracción inmune que requiero para que el 5 baje a 1. ¿Qué quiere decir que el número efectivo, el número neto de reproducción, ahora se vuelva 1 en lugar de 5? Que en lugar de producir cada caso infectante 5 casos secundarios, va a producir solo 1. Es decir, se mantiene la endemia. Por esa razón, a este número, que para este ejemplo sería tener una protección del 80%, a eso se le conoce como umbral epidémico. Y es de lo más importante para tomar decisiones en salud pública y en epidemiología. Pero hay un problema. Ninguna vacuna es 100% efectiva y cada que veo 100% de efectividad, sospecho. La efectividad, en el mejor de los casos, es de 95% de la vacuna de poliomielitis. Esto quiere decir que para conseguir proteger al 80%, necesito dividir este 95 entre 0.8 y eso me lleva a 91% de cobertura. Si llegara a bajar la efectividad a 90%, que puede ser por la cadena de frío, por lo que ustedes quieran, pues se requiere 96%. De estos cálculos salen esas recomendaciones de alcanzar coberturas de 95% o más. Porque si con 95 yo bajo el número a 1, con 98 o 99 tal vez lo baje a 0.5. Y eso quiere decir que para que ocurra un caso secundario en mi población, necesitaría que entraran 2 casos de polio simultáneamente. Y eso es cada vez más raro. No voy a hacer los cálculos, lo pensaba hacer con ustedes, pero no da el tiempo. Los cálculos van así. Con el mismo ejemplo de poliomielitis, este umbral epidémico es el umbral de inmunidad colectiva. Lo que quiero yo conseguir es una cobertura alta para tener una alta protección, para que ahora sí necesitaría 2 casos infectantes para que me produjeran un caso en mi población. Pero pues yo he visto, y no solo yo, esto es el reporte epidemiológico de Córdoba, estamos hablando desde octubre del año pasado, que lo que se veía es que todo el mundo estaba subestimando el riesgo de transmisión por aerosoles. Y tal vez las consecuencias las tenemos en las curvas que hemos visto en los países, en las regiones y en general en el mundo. Más evidencia de la transmisión aérea en Science. Esto no es Vanidades, ni Vogue, ni Cosmo. Esto es Science. Y si pensamos en la Ciudad de México, pues esta es una vista muy bonita de la Ciudad de México de noche. Ahí está la Torre Latinoamericana. Bueno, pero la Ciudad de México, con todo su esplendor y su, digamos, tamaño, tiene riesgos como este. Imaginen en esta estación del metro a alguien infectado tosiendo o gritando porque se le perdió el acompañante. Pues miren cuánta gente se podría contagiar. Pero ya se subieron al metro. El problema no ha disminuido. Si seguimos así, el riesgo de transmisión va a seguir prácticamente en forma proporcional.
el tamaño de las densidades de población que tengamos, en los espacios que sean. Novedades, un poco de novedades, esto es de principios de mes, que creen la mayor fuente de infección en Estados Unidos son los adultos jóvenes de 20 a 49 años. Si alguien tiene interés, puede encontrar el artículo. Y esta es la formulita final con que se calculó la incidencia acumulada para cada grupo de edad que fue estudiado en los Estados Unidos. A partir de aquí hicieron inferencia bayesiana, pero eso es tema de otra plática mucho más larga. Y también reciente, 29 de enero, pues creo que las superficies no son una fuente de infección importante. Es las manijas de las puertas, los tapetes, no son una fuente importante. Ni con mucho alcanzan el riesgo de la transmisión por vía aérea. Empecemos con prevención inespecífica, es decir, la que todos traemos desde que nacemos. Bueno, mecanismos de barrera. Tenemos a la piel, que funciona muy bien. Tenemos a los cilios. Estamos hablando aquí de del intestino, liver, Kuhn y Paneth. Las criptas son las que tienen una función de mecanismo de barrera activo. Por supuesto, los pulmones también, porque los cilios se mueven. Aquí están los cilios de las células pulmonares que están continuamente expulsando o tratando de expulsar el producto de la guerra que tenemos entre virus, en este caso el coronavirus, y nuestras células, los macrófagos. Y hay dos cosas que afectan esta defensa. Este movimiento de estos cilios, que es en sentido hacia el exterior. El alcohol y el frío. De paso, ese asunto de las congestiones alcohólicas no existe. Alguien se emborrachó, el alcohol paralizó estos cilios, se quedó tirado en la calle en el frío, se paralizaron más, sumamos que el alcohol hace que salga agua, se volvió un lodazal y lo que tuvo fue dominante. Regresemos al asunto del virus. Esta es la doble capa de lípidos que lo protege del ambiente, que si se destruye, pues se inactiva el virus. ¿Y hay forma de destruirlo? Más bien, ¿hay alguna forma barata, sencilla y accesible de destruirlo? Yo, desde hace décadas, hago mi desayuno. Ahora que estoy pensionado y regresé a México, no me perdonan eso y sigo haciéndolo. Y pues, este es un ejemplo de lo que casi siempre que puedo hago. Un huevo frito, luego otro sobre una tortilla frita o dos tortillas fritas, y luego, cuando queda todo lleno de grasa, aceite o lo que usen, pues lo que sigue es utilizar agua y jabón. ¿Para qué? Para que quede nuevamente utilizable para la siguiente vez el sartencito este. Esta es mi cocina, esto fue un desayuno hace meses, que le tomé fotos, pero aquí hay una cosa que es invisible. El jabón se une a la grasa. La gente dice, corta la grasa. Eso es el proceso de esa purificación. Y con una manita, si es que tuviera manos el jabón, se une a la grasa. Y con la otra, si pasa agua por ahí, se une fuertemente. ¿Y qué pasa? Pues que arranca la capa de grasa. Y esta magia invisible de este jabón sencillamente destruye la envoltura que protege este coronavirus. Me han dicho, pero las botellitas de alcohol y gel, ajá, la siguiente vez que hagan huevos fritos, estrellados o como le diga a cada quien, y les toque lavar el sartén, por favor, lávenlo con alcohol para que vean lo que pasa. Pero es que es más como la botellita, pues vacía el gel y el alcohol y llénala de agua con jabón y se acabó el problema. O compra toallitas con jabón. La magia tiene que, como toda magia, que ocurrir en un periodo, 20 segundos mínimo. De ahí la recomendación de lavarse las manos cada que tengamos sospecha de que estuvimos en riesgo. Por ejemplo, cuando regresamos de la calle a la casa, cuando entramos al consultorio, cuando atendemos a un paciente después de que lo atendemos, agua y jabón, 20 segundos. Cositas que pudieran pensarse en México, el chile no cura ni previene el coronavirus, la infección. Las moscas no transmiten la infección.
lejías, otros desinfectantes no protegen ni curan y pueden ser peligrosos. Medidas de protección, seguimos. Ahora, barrera, me voy a ir rápido. Esta mascarilla funciona, pero hay algunas que no. Vamos a irnos con las que funcionan. Cada una que tenga palomita en verde funciona. La que tenga la cruz roja no funciona porque por aquí, la cruz no, la X roja, no vayan a pensar que es la cruz roja. Por aquí puede entrar cualquier gotita pequeña de saliva con virus. ¿Funciona? ¿No funciona? Funciona las que tejan con todo amor. Las mujeres de más edad de la casa no funcionan. Este virus mide 140 nanómetros más o menos. Estoy hablando de una décima y media de una milésima de milímetro. No hay tejido ni bordado que no dejen el tejido agujeros mayores, mucho mayores que el tamaño de este virus. Funciona con varias capas, no funciona de una capa igual. Funciona teniendo un filtro, no funciona si tienen estas ventanitas de respiraderos, por favor, no la usen. También, sobre todo, el personal de salud y el de odontología que trabaja con el paciente con la boca abierta, expuesto a muchas más cosas, hepatitis B es un ejemplo también. Sí funcionan estas protecciones. ¿Por qué? Porque hay tres vías de entrada para este virus. La nariz, la mucosa nasal, la mucosa oral y la conjuntiva ocular. De hecho, el sarampión, la sospecha fuerte es que la vía más frecuente es la conjuntiva ocular, más allá que las mucosas de la nariz o de la boca. Hablando ya de investigación científica, ¿qué es un ensayo? Es un experimento. Punto. Vamos a ver rapidito qué fases deben cumplirse para un ensayo de campo. Los ensayos clínicos son para investigar tratamientos. Los ensayos que se utilizan para investigar vacunas son los ensayos de campo. Eso, bueno, ya me salté esto. Tenemos varias fases. Una vez que pasamos la fase preclínica, la que se hace con animales, tenemos una fase 1 con pocos voluntarios sanos, muy bien escogidos, para ver seguridad y para empezar a medir respuestas inmunitarias, dinámicas de excreción de virus, evaluación de dosis. Después pasamos a una fase 2, donde aumentamos las pruebas de seguridad y de inmunidad. Espérenme, ¿dónde está mi Coca-Cola? Acá. Ahora sí, aumentamos la evidencia de inmunogenicidad y se establecen dosis óptimas y esquemas de vacunación. Por ahí se manejaban esquemas de una fase 2B, eso ya casi no se usa. La fase 3, aquí aumenta el tamaño de los participantes y se aumenta la evidencia de eficacia y la evidencia de seguridad. Y se empiezan a hacer correlaciones de protección. Hasta que se termina esta fase, sale la vacuna al mercado. Antes no. Por eso es de lo más importante terminar la fase 3. Había una fase 3B, casi menos ahora, casi no se está utilizando. Y cuando ya sale al mercado, cuando ya se comercializa, hay que continuar vigilando, porque las reacciones adversas graves pueden ocurrir cuando salgamos a vacunar millones. Porque entendamos, todos los ensayos hasta la fase 3 incluyen decenas de miles, pero no incluyen millones. De hecho, el más grande que recuerdo, reciente de hace 20 años más o menos, fue el ensayo de campo de la vacuna multicéntrico, por supuesto, de la vacuna contra el rotavirus, que tenía 70 y pico de miles de participantes. Así que esos 20 mil de algunas vacunas de ahora no me sorprenden para rotavirus. Eran 75 mil en el último estudio. ¿Qué avances hay en ensayos clínicos? Hablo de tratamientos. Los números son estos. El número de tratamientos en ensayo clínico son 331 y tenemos 5 aprobados. El número de vacunas en ensayos clínicos es 62. Este es el número de participantes en ensayos clínicos y el de pacientes.
Y tratamientos antivirales específicos, bueno, no los hay. Hay cuatro aprobados por la FDA. Solo hay dos compuestos por anticuerpos, neutralizantes, por supuesto, que pueden funcionar si no muta este virus. Pero esos difícilmente van a estar muy accesibles. Y no sé qué quiere decir muy accesibles. ¿Afecta solo a las personas de edad? Bueno, la evidencia ahora es que está afectando a personas jóvenes y está empezando a aparecer letalidad mayor en grupos de adultos jóvenes. Hay niños que han fallecido, pero aún son pocos. Hablando de hidroxicloroquina, sencillamente no sirve. Hablando de remdesivir, que es uno de los cuatro probados por la FDA, no sirve. No funciona. Así están los números, no me voy a detener mucho acá. Esos son los pacientes reclutados por cada tratamiento que se está evaluando. Perdón. Estos son los tratamientos que les digo de anticuerpos monoclonales que funcionan, pero estamos hablando de producir anticuerpos. Esto no va a ser ni barato, ni rápido, ni masivo y lo más grave, ni accesible. Y si ocurre una mutación que varíe el epítopo, el determinante antigénico del virus, habría que volver a evaluar la eficacia de estos tratamientos. Hablando de prevención específica, no voy a resistir la tentación de hablar de lo que es la inmunidad natural, innata y la adquirida. La inmunidad innata es esto: reconoce todo lo extraño, patrones moleculares, destruye todo lo que es extraño, lo remueve y si no alcanza a acabar con el enemigo, aparece la inmunidad adquirida. Y esta inmunidad adquirida la podemos dividir en dos grupos iniciales, activa o pasiva. La activa puede ser natural o artificial y la pasiva puede ser natural o artificial. Ejemplos de activa natural, la enfermedad. Naturalmente se enfermó, naturalmente produce anticuerpos y es que no se muere. Artificial, la vacunación. No se enfermó, pero introducimos en el cuerpo el antígeno. Hay una respuesta inmune y se forman anticuerpos. Pasiva natural, el ejemplo de la madre embarazada que transmite por la placenta a la criatura anticuerpos. IgG, IgM no pasan, son una moleculota que no pasa la barrera placentaria. Pasiva artificial, sueros inmunes. Ejemplos, una reacción frente a una lesión, le dieron una pedrada a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Inflamación y todo eso. Pues eso es inmunidad natural, innata. Otro ejemplo, se enfermó, se infectó de poliomielitis, uno de cada 200 va a ser parálisis. ¿Qué tipo de respuesta es la de la que se trata? Activa, natural, es enfermedad. Transferencia transplacentaria, lo decía, de la madre al feto, por ejemplo, con tractosferina. Pasiva natural perinatal es el ejemplo. Administración de toxoide tetánico, esto es un antígeno que tiene la finalidad de que el vacunado forme anticuerpos. Es activa artificial. El ejemplo es la vacunación y sobre ese nos vamos a centrar. Pero para completar el cuadro, pongo el ejemplo de administrar sueros hiperinmunes. Esto es un ejemplo de inmunidad pasiva artificial. ¿Qué es un anticuerpo? Vamos a dibujarlo. Tiene dos cadenas, es una molécula que tiene dos cadenas polipeptídicas pesadas, tiene dos ligeras, tiene enlaces covalentes, tiene una región de bisagra. Esta región se abre para poder agarrar, digamos, más partes del enemigo, los determinantes antigénicos. Tiene una región variable. Esta se llama variable porque es la que cambia para adaptarse al enemigo en turno. Tiene una región constante, esta no varía, pero de la región variable hay una región hipervariable. Esta parte, esta la 2 y la 3. Esta es la que más varía. Esta es la que hay que modificar cuando tenemos un agente nuevo como este virus. Cuando se consiga que haya complementariedad, que se ajuste bien al enemigo, entonces funcionan los anticuerpos. Están unidos a la membrana plasmática de los linfocitos B y tenemos solo en un linfocito B hasta 150.000 moléculas de IgM.
¿Las vacunas funcionan? Sí, aquí hay un ejemplo de cómo ha bajado cada enfermedad de estas cuando se introduce la vacunación. No está en este ejemplo la tuberculosis, porque ese es un buen ejemplo de que introducir la vacuna, eso ocurrió a finales del siglo, a principios del siglo pasado, bajó la incidencia de tuberculosis, pero ya venía bajando. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida también venían mejorando. Entendámoslo en conjunto. En este universo no hay causas únicas, mucho menos de enfermedades. La vacuna contribuyó, pero la mejora en el nivel de vida y, por supuesto, en la atención de los enfermos también hizo que disminuyera, en este caso, la tuberculosis. Ejemplos de vacunas, de tipos de vacunas, virus vivos atenuados. El ejemplo puede ser uno de los tipos de vacuna contra la polio, la vacuna oral. Organismos muertos, también la de la polio inactivada. Toxoides, como el toxoide tetánico o el diftérico. Subunidades, partecitas. Ese es el caso, por ejemplo, de este coronavirus, donde lo que se saca es o se trata de producir la espiga para que produzca reacción de anticuerpos en contra de esa espiga. Partículas similares a virus. Vesículas de la membrana o algo exógeno, conjugados polisacáridos para aumentar la inmunogenicidad. Este es el ejemplo de la vacuna contra neumococo, la 13 valente, la 23 valente no es así. Vacunas de vectores virales, de ácidos nucleicos, de otro tipo de vectores virales y de conseguir que haya presentación de antígeno en nuestras células. Ese es el caso de las primeras dos vacunas aprobadas para este coronavirus, que no empezaron ayer, tenían un par de décadas ya en investigación. Esto nada más aceleró las investigaciones. ¿Cómo funciona una vacuna? El camino aquí está. Entra el antígeno, las células dendríticas, básicamente que son células, digamos, profesionales presentadoras de antígeno, lo presentan. Se lo comen, lo presentan, se estimulan los linfocitos D, se estimula el desarrollo de linfocitos B. Estos son los que van a producir anticuerpos, se seleccionan y se producen anticuerpos, se producen células plasmáticas de vida corta, rápido funciona esto, digamos el promedio es 10 días. Hay producción de anticuerpos, también se dejan linfocitos B de memoria, aunque todavía no se sabe con mucha certeza dónde queda esta memoria. Se producen células plasmáticas de vida, perdón, aquí me equivoqué, es vida larga, y quedan muy probablemente linfocitos T de memoria. Ejemplos de protección: vacunan o se expone al agente una persona, hay aumento de IgM primero, después de IgG, y si después, y bajan los títulos, si después llega de nuevo el mismo agente, rápido hay producción de anticuerpos. Esto es lo mismo. Pero esto es lo que puede pasar y esperaríamos, ojalá pasara con esta vacuna. Esto es lo que puede pasar con algún tipo de vacunas, por ejemplo, dos dosis de sarampión o la vacuna de fiebre amarilla, que es una dosis. Esto protege para toda la vida. La vacuna contra fiebre amarilla, lo último que vi era que era arriba de 40 años de protección, pero eso es suficiente. ¿Qué es la inmunidad de rebaño o colectiva, como es el nombre más técnico? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo en una población susceptibles? ¿Quiénes son susceptibles de alguna enfermedad? Los que no han sido inmunizados, los que no pueden ser inmunizados por alguna razón, los vacunados en los que no se produjo la inmunidad, los vacunados o los enfermos donde la inmunidad disminuyó. Un ejemplo es la varicela, otro ejemplo es el tétanos. 10 años y 60% de los vacunados perdieron la inmunidad. O los que no se quieren vacunar. Sin vacunación, lo que tenemos es que entra uno infectante en rojo y contagia a todo el que encuentre. Si la cobertura de inmunización no alcanza el umbral epidémico, se sigue transmitiendo la enfermedad, pero ya hay relativa protección, pero no vamos a evitar el problema. Si conseguimos una cobertura de inmunización superior al umbral endémico, aquel que calculamos con divisiones y con multiplicaciones, pues ahora sí, tenemos un panorama donde puede entrar un infectante y no encuentra a quién contagiar. Esa es la inmunidad colectiva, donde los pocos susceptibles que quedan son protegidos como escudo
por los que quedaron protegidos por la vacuna o por la inmunidad adquirida con la enfermedad. No voy a repetir esto, son los tipos de vacunas que hablaba de antes. Estos sí son específicos en desarrollo para coronavirus, para el SARS-CoV-2, inactivados, virus inactivados, virus vivos atenuados, subunidades, vectores virales, esto es el ADN famoso 5 y 20 y tantos que están hablando, vacunas de DNA, aquí habría que esperar, porque el RNA, este RNA mensajero no entra al núcleo, pero el DNA podría entrar, todavía no se sabe. Y estas son las primeras que se autorizaron, vacunas de RNA mensajero. La vacuna de Pfizer, de RNA mensajero, dos dosis. La vacuna de Moderna, RNA mensajero. La vacuna de Oxford, la de AstraZeneca. Estamos hablando de una vacuna también de dos dosis, pero con una diferencia. Esta vacuna no requiere las temperaturas de ultracongelación como las dos anteriores. Una requiere menos 50 para mantenerse y otra menos 70. Esta no. Esta se maneja. Se puede manejar a las temperaturas a las que estamos acostumbrados con el resto de las vacunas, entre 2 y 8 grados centígrados. Preocupaciones respecto a la vacunación. Bueno, ¿cuál es la vida media de la vacuna de ARN? Hay que seguir investigando, manteniendo esa vigilancia. Lo que les decía, es posible que el ADN se inserte en el ADN de la célula del que la reciba, no sabemos. Se ha planificado seguimiento a largo plazo de los vacunados en los ensayos clínicos. Solo sé de un país, de dos países que lo están haciendo, que dijeron que lo están haciendo. Uno ya lo publicó, lo que va a hacer, no lo que ha hecho. Y pues estamos hablando de que no tiene precedente todo el esfuerzo que se está haciendo en el mundo para desarrollar una vacuna o varias efectivas. Eficaces, algunas ya lo probaron. Efectividad solo se ve cuando salga yo a vacunar millones de personas en la población. Todos creo que quisiéramos que ya existiera una vacuna efectiva, segura, pero fundamentalmente accesible. Es decir, que podamos tenerla todos. Hasta hoy hay tres vacunas autorizadas por la FDA, dos en la FDA y una autorizada en el Reino Unido. Esta es la de AstraZeneca, la del Reino Unido. Y así van las cosas en los números de pacientes reclutados y en un número de ensayos, ellos le ponen clínicos, no me atreví a modificarlo, pero no son ensayos clínicos, son ensayos de campo. Y hay 27 actualmente hasta ayer, 27 ensayos de campo en fase 3. Esto me lo encontré de Akira Oma, el doctor Akira Oma, hasta donde lo dejé, estaba en Biomanguinho, en Fiocruz, en Brasil, y es una persona, aparte de un personaje, una persona muy importante en el desarrollo de vacunas. Y tengo la fortuna de conocerlo. Esta es una foto, supongo que de fiebre amarilla, la hizo él en una presentación en 2011, yo estaba en Perú entonces, y de ahí me lo robé. Pero como quiera, aquí está el enlace. Y por el color debe ser fiebre amarilla, que es una de las vacunas que se producen en dos lugares del mundo, en Francia y en Brasil. Pero aquí lo que me importa es que vean cómo estaba el panorama. Todas estas fases antes de que se permitiera el registro de la vacuna. Y hasta que se registraba, concluyendo las fases hasta la 3 y a veces hasta la 4, no la 4, una modificada, hasta entonces se registraba y después se comercializaba. Y una vez comercializada, había que seguir con la fase 4, que es la de post-comercialización. No es mío, no es de ahora, es de hace 9 años, del doctor aquí a Oma en una reunión en Lima, Perú. No esperemos milagros. No es fácil que haya vacuna disponible para todos ya, pero ahí va avanzando la cantidad y la distribución. Y seamos claros, la vacuna la van a tener antes quienes tengan laboratorios productores de vacuna y quienes tengan dinero. Y eso ya lo vivimos con la pandemia pasada de influenza. Déjenme ver, cadena de frío. Esto es muy importante porque no es suficiente recibir la vacuna. Lo que sigue es mantenerla. Y aquí el problema es mantener esa cadena de frío desde que llega la vacuna al país o desde que se produce en el país hasta que es administrada a las personas que van a ser vacunadas. Esto es un registro. Estados Unidos nunca había visto yo que registrara las dosis que está administrando. Lo que hacían los gringos era simple.
Ellos decían, tengo tantas dosis de vacuna aplicadas, 2 millones, a ver, ven acá. ¿Y cómo le hiciste? Es que distribuí 2 millones. A ver, ¿y quién te asegura que se utilizaron? Eso lo habían hecho siempre y apostaban a sus encuestas de cobertura que tenían un par de años de atraso. Ahora sí tienen un registro donde están viendo cómo va el avance de dosis y de personas vacunadas. Brasil va hoy comenzó a vacunar con esta vacuna Sinovac China, que la están produciendo ellos, y aunque tenga un 50% de eficacia, pues si yo tengo un número de reproducción de 2, 1 sobre 2.5, 1 menos 1 sobre 2.5, con 50% de la población protegida, llegaría al umbral epidémico. Pero ya vieron que el número que tenemos, por ejemplo, aquí en México, es 1.2, 1.3. Si efectivamente se vacuna bien, esto comenzaría a disminuir la transmisión de esta enfermedad. En Perú, hace más de una década, recuerdo que casi me convencen que habían hecho con un velocímetro para ver cómo iba avanzando la vacunación en coberturas. La doctora Pilar Massetti, yo la conozco bastante bien, es neuróloga, la actual ministra. Lucho Suárez, perdón, el doctor Luis Suárez Ognio, actual viceministro. Somos amigos. Más de una vez terminamos en su casa o en mi casa tocando guitarra. Esto lo tenían en esa vacunación contra rubéola, pero lo hacían a mano, lo metían. Pobres, se pasaban la noche actualizando. Ahora ya lo hicieron, ahora sí está automatizado y Perú está siguiendo, va a empezar a seguir el avance de coberturas por lo pronto en personal de salud, prácticamente en tiempo real. Vigilancia epidemiológica. Estamos hablando aquí de IgG en azul y de IgM en rojo, acá en verde. IgM es la primera, después baja, IgG sube y se mantiene. Impacto de la vacunación. Esto es de hoy. Estamos hablando de que Brasil hoy comenzó a vacunar a toda la población adulta, 18 años y más, de un municipio que es Serrana. ¿Y para qué quiere vacunar a toda la población? Para ver el efecto de la vacunación con una cobertura total. Esperan 3 meses después tener, de hoy, tener resultados. La población objetivo son mayores de 18 años, excluyendo a las embarazadas, no porque esta vacuna pueda ocasionar daño, sino porque no hay evidencia de que no lo ocasione. ¿Qué van a evaluar? La transmisión de la infección, el número efectivo de reproducción, la reducción prácticamente, la reducción en la carga de enfermedad y la reducción en la utilización de servicios de salud y efectos indirectos de la vacunación. Y Argentina, bueno, Argentina ya está montando un sistema para ir dando seguimiento a las personas vacunadas, para tener evidencia de cuánto dura la protección. Y eso es de lo más importante para ver qué panorama nos espera en unos meses o en unos años. Me voy a saltar las definiciones. Y los análisis económicos, que algo hablaban de eso, para nuestra área de salud son de 3 tipos, eficacia, efectividad y eficiencia. No voy a hablar más que de efectividad. Esto lo hicimos para Perú. Aquí vemos, si no vacunamos, cómo se va a comportar la otitis media por neumococo y si vacunamos, cuánto va a disminuir. Lo mismo hicimos para más problemas y aquí medimos qué tan costo efectiva es. La vacuna era bastante costo efectiva. Este es el horizonte. Lo que quisiéramos es tener una vacuna que baje mucho la incidencia de la enfermedad y, por supuesto, de la muerte, para que sea costeable. El problema es que este impacto se da a lo largo de años y muchos de nuestros gobiernos lo que quieren es resultados rápidos. Los a largo plazo a veces no les dan tanta importancia. Y en cuanto a la información, bueno, la necesidad humana de sentirse informado es universal. No dije de estar informado, dije de sentirse y tal vez por eso se consulta cualquier fuente. Bueno, cada que me hablan de información, mi primera pregunta es, ¿lo crees? Pero lo que crean no me interesa. Eso es cosa de fe. Si me dicen lo sabes, no me interesa. Eso es cosa que puede ser motivo de una plática de café. Y como les he dicho a muchos por años, invítenme un café para que me cuenten lo que saben. Resulta que yo no tomo café nunca. Mi fuente de cafeína es la Coca-Cola.
así que no voy a aceptar su invitación porque ni me interesa lo que sepan, ni me interesa el café. Esto es un ejemplo de algunos lugares donde en alguna fecha colocan libros para que la gente deje los libros que ya leyó y busque lo que quiere seguir leyendo. Pero para eso hay que saber leer, hay que entender lo que se lee, hay que entender que en la medida en que tengamos más conocimiento, mejor será nuestra interpretación del mundo y tal vez mejor nos irá en este mundo. Pero eso no es México. Esto sí. Si me dicen, en lugar de lo creen o lo saben, que lo pueden probar, yo les invito lo que quieran, hasta el whisky, tequila o mezcal, lo que sea, para que me digan cómo lo probaron. Y yo decido si lo probaron bien. Pero hay que comunicarlo. Esto es un modelo para probar que la vacuna contra influenza, o sí o no, ocasiona síndrome de Guillain-Barré. Es un modelo que se llama serie de casos autocontrolados y la distribución que está de fondo es una distribución Poisson truncada. Esta es la evidencia que hay que conseguir, pero para eso hay que saber entender la ciencia, porque esto o esto no funciona. No porque haya cosas, no porque todas las cosas en esos lugares sean incorrectas o equivocadas, no, porque sencillamente se pone de todo. Y si no tienen experiencia, no van a poder discriminar entre lo correcto y lo que no. Esta es una publicación que yo utilizaba para hacer burla allá en Perú a mis amigos. El chino. Esto es de hace más de 10 años. Capturan un marciano y lo filman. Esto es lo que satisface la necesidad de sentirse informado, pero no de informar. Pero hasta este periódico, El Chino, que me metía en tierra a verlo, ya tomó partido y en favor de la salud puso la noticia que arrancaba la distribución de vacunas en hospitales. Hasta estos medios pueden contribuir si somos capaces de convencerlos de lo que nos conviene. No funciona la hidroxicloroquina, no funciona este supuesto antiviral. El dióxido de cloro ya ocasionó dos muertes y puede matar más. Esto es un producto industrial para limpiar albercas, por ejemplo. A menos que sean una alberca, utilícenlo. De lo contrario, puede sufrir su riñón y su hígado y pueden morir. ¿Y qué creen que hicieron en el Super Bowl? En lugar de entregar botellitas con jabón, entregaron una botella pequeña con gel antibacterial a los invitados. La ciencia opina, como siempre, que la ciencia no es cuestión de opinión, es cuestión de evidencia. Pero ojo, porque estamos en una carrera donde no solo tiene que ver el resultado que se consiga en la salud o en favor de la salud de la población. Están entrando intereses políticos, económicos y de todos. Déjenle la opinión autorizada con evidencia a los expertos. Zapatero a tus zapatos, simple y sencillamente. La epidemiología es una disciplina científica que estudia en poblaciones humanas eventos de salud y condiciones que modifican su frecuencia. No me interesa lo que digan los demás libros. Esto ya está escrito en algunos libros. Este es uno del área de ustedes y este soy yo. Un burócrata que pretende ser científico generalmente no lo es. Y un científico que se transforma en un burócrata generalmente deja de ser científico. Y tal vez se va a morir defendiendo su opinión, que probablemente solo refleja su punto de vista. Pero la ciencia no es cuestión de opinión, es cuestión de evidencia y hay que probarlo. No hay mejor vigilancia que la que incluye la participación activa de una población adecuadamente informada. Conclusiones. Cada quien a su negocio. Si eres cirujano, haz cirugía. Si eres epidemiólogo, haz epidemiología. Yo fui cirujano, ya no me atrevería. 89 fue la última cirugía que hice. Ahora estoy pensionado, pero sigo siendo epidemiólogo. Y ahí sí puedo hacer cosas que ayudarían en algo. En cirugía ya no me atrevería a arriesgar pacientes. Hasta aquí llego yo. Muchas gracias. Dejo de hablar los que siguen. Doctor Mario Martínez González, le agradecemos su participación. Nos van a hacer, le van a hacer llegar tres preguntas y nos ayuda a darle De acuerdo. respuesta. Ahora sí, déjenme localizar el condenado chat. Oye, Dios.
¿Dónde está? Acá. El alcohol diluido a 70. Miren, el alcohol, me han dicho algunos médicos, es que lo usamos en el quirófano. Pues sí, pero evidentemente ese que me dicen no he hecho cirugía, porque nos lavamos con agua y jabón, con toda la técnica, con las manos hacia arriba y los codos hacia abajo, y usamos el alcohol en un dispensador que se activa con el pie para secarnos, para no usar trapos, porque nos podemos volver a contaminar. ¿Por qué usamos el alcohol para secarnos? Porque el alcohol se evapora por capas y se lleva todo el agua que puede haber quedado después de la lavada con agua y jabón. ¿Qué tan real es la inmunidad ante el virus y por cuánto tiempo? Bueno, eso es una de las cosas que quisiéramos saber, pero entendamos, si yo quiero saber si una vacuna o la misma enfermedad protege durante 2 años o 3, tengo que esperar que pasen esos 2 años o 3. De lo contrario, puede ser muy buena la intención, pero no tengo evidencia de que dure 2 años. Apenas llevamos 1 año con este circo. ¿Qué opina de la vacunación que se obtiene por medio de un gen y no de anticuerpos? Depende, el ARN mensajero lo que hace va en algún vehículo, puede ser el adenovirus, llega y lo que mete es información. ¿Información para qué? Para que las células que se infecten con lo que los adenovirus que se vacunaron, estamos hablando de algo limitado, no van a infectar todo tu cuerpo, solo te inyectan 5, medio mililitro o algo así, no sé bien cuánto. Esas células se infectan, van a producir la espiga, la van a expulsar, la van a expresar o se los van a comer y la van a expresar las células presentadoras de antígeno. Y lo que va a pasar es que el cuerpo, al reconocer esa proteína extraña, va a formar anticuerpos. Pero las células que se infectaron ya desaparecieron o se las comieron o algo les pasó. Así que es muy difícil que con el ARN mensajero ocurra algún problema descontrolado. No hay material genético del coronavirus en estas vacunas. No veo por dónde pudiera producir enfermedad. Hay que esperar resultados de la vacuna, no de RNA mensajero, sino de la de ADN. Espero que no nos llevemos sorpresas. Después, ¿a quién no se le debe aplicar la vacuna? Miren, probablemente hubo poco tiempo para revisar a qué tipo de alergias se exponen los vacunados. Y tal vez por eso la recomendación es, por favor, si usted tiene alergias, no se vacune o vacúnese hasta que lo revisen bien y en un lugar donde puedan resolver cualquier problema. El mayor problema puede ser el choque anafiláctico, pero eso es una medida de precaución porque no se sabe todavía qué tipo de alergias hacen que una persona desencadene una respuesta inadecuada, es decir, un evento adverso. Seguimos estudiando esto. Hay que seguir vigilando. Esa es la parte importante, por ejemplo, en este caso, de la fase 4, que no puede empezar antes de que termine la fase 3. Y la fase 4 es vigilancia post-comercialización, es decir, ya que salga al mercado. Afortunadamente tenemos de vecinos a Estados Unidos que ya llevan 30 y pico de miles de vacunados y no ha pasado algo grave. Eso es buena, buena noticia, pero tenemos que seguir vigilando y esperando la evidencia de que sigue siendo segura esta vacuna ya aplicada masivamente. Si no hay más preguntas, pues muchas gracias por obligarme a organizar todo esto. Creo que el que más aprendió a organizarse hoy fui yo. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Mario Martínez, por su excelente ponencia. Tenemos muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo no podemos realizarlas, pero agradecemos su excelencia ponencia, doctor.